Bueno, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Estamos nuevamente acá en Toda la Verdad Primero, que como siempre digo y no me canso de repetir, nos abre las puertas para estas charlas, estas tertulias que estamos teniendo sobre la Confederación Argentina, sobre Juan Manuel de Rosa, sobre los caudillos diplomáticos, políticos eh, de la Confederación, de, de este periodo de nuestra historia, nuestro único periodo realmente que hemos tenido soberano. Eh, le agradezco acá al, al director que siempre gentilmente ya desde hace más de un año este, dirige las cámaras, dirige la producción, eh, Matías. Este, y vamos a comenzar, bueno, eh, como siempre, con nuestras tres banderas, nuestras tres banderas que acá las tenemos, la Argentina. La de Belgrano, azul y blanca, azul celeste, no la celeste de Sarmiento, la Unitaria, que es la que flamea lamentablemente hoy. La de la Confederación Argentina, que también como siempre no nos cansamos de repetir, es la que flameó victoriosa en, en Ituzaingó, este, vuelto obligado, eh, la campaña del desierto, caseros, cuánta batalla a lo largo y ancho del país. Este, la tuvo al frente. Y por supuesto englobadas todas por la bandera artiguista, eh, ese gran caudillo que fue este, Artigas, eh, que intentó eh, que no se fragmentara las provincias unidas, pero bueno, entre los centralistas porteños y los brasileños este, se lo impidieron. Estamos ahora, vamos a seguir charlando como habíamos dicho, sobre Chilabar. ¿Qué pasó después con Chilabar, con los años? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo de Chilabar? De ese patriota a carta cabal, quizás este, uno de los principales patriotas de nuestro país, no, sin él quizás. Eh, bueno, los unitarios se encargaron no solamente de asesinarlo, sino de, en vida, obviamente, sino de asesinarlo este, ante la historia. Eh, los restos de Chilaber se encuentran a la fecha, a la fecha, 2023, arrojados, arrumbados, tirados como un depósito de huesos. Yo hablo, y esto lo vi yo, porque yo estuve allí, estuve investigando, viendo dónde, sin chapa, sin placa, sin dato alguno, que lo identifique en el fondo oscuro de un subsuelo, que no se ve mucho, lleno de tierra, telaraña, mugre, eh, en la bóveda de una familia amiga que cristianamente, y yo le agradezco a esa familia, no conozco a nadie personalmente, pero yo desde el fondo del corazón... Todos debemos agradecerle hasta que algún día se haga una bóveda para, para don Martiniano, la del coronel Eliseo Argüello. En el cementerio de la Recoleta, si alguien interesa, pueden ir a ver, porque hay ventanas y por las ventanas se puede ver claramente, sacar fotos, etc. En la esquina de Ascuénaga y Puerredón. Aquellos que viven en la capital federal o que vengan y entren a la Recoleta, en la esquina de Ascuénaga y Puerredón, justo en la esquina. De, de la calle Escuena y Pueyrredón. Allí se encuentra en la sección 19, en el extremo nordeste del cementerio. Hay muchas fotos que he sacado y pueden ir a verlas. Así que a la familia, familia Argüello, eh, en mi nombre, eh, y creo que, digamos, interpretando el pensamiento de, de todos los federales y patriotas, desde aquí no, vaya nuestro agradecimiento. Eh, cuando se hizo y se presentó este, un pedido de informes eh, en el año 1968 sobre qué pasaba con los restos de Chilabar 1968, eh, el 20, 28 de junio, el señor administrador del cementerio de la Recoleta dijo lo siguiente, el que estaba en ese momento, habiéndose efectuado una búsqueda en nuestros registros de las... In un más, este, inhumados de, desde el mes de febrero del 52 hasta diciembre del 15, no existe constancia del cadáver de don Martiniano Chilabar Firmado Álvarez, notifíquese al recurrente Ricardo J. Fernández, administrador, cementerio este, de recoleta. Eh, esperemos que algún día eh, se levante un monumento y que los restos cristianos de Chilabar este, si bien descansan allí porque ahora hemos, se ha logrado que por lo menos cuando usted accede al la, a la Cementerio de la Recoleta hay una especie de, una especie de archivo este, una guía interactiva y allí dice dónde está Chilabar eh, no lo dice en la no lo dice en, en digamos cuando usted va al, al a la bóveda de Argüello no hay nada que diga que Chilaber está ahí. Simplemente lo dice en la entrada, en un interactivo dice los restos de Chilaber están en el este, mausoleo en la bóveda del coronel Argüello. Este, pero no, no. Usted llega a la bóveda de Argüello y dice, ¿dónde están? Bueno, están en el subsuelo, este, en un pequeño cajón, porque ya no quedaba nada ya de... de de lo, de, ni de los huesos que daban nada de chilavar con la masacre que produjeron, así que está en un subsuelo. En un subsuelo van a ver la mugre que hay, porque ni siquiera aparentemente, no sé si habrá parientes de Argüello, porque a, a, en, en planta baja allí están este, los restos de, de familiares de Argüello y también se nota que hace años de años de años de años nadie de la familia Argüello tampoco ha ido a, a cuidar a los restos de su familia. Eh, Finalmente, bueno, eh, eh, podemos decir que todos aquellos que combatieron al lado de los brasileños hoy tienen monumentos, plazas, calles con su nombre, como este, como este Benjamín Virasoro, otro traidor, el Garzón, Urquiza, ni digamos. Este, continuamente los diarios los homenajean, los diarios nomás y el grupúsculo de los que escriben allí. El pueblo, por supuesto, le da la espalda, no les interesa. Esta, toda esta gente, pregunten en cualquier colegio quién es Virazón, no saben ni quién es, Garzón tampoco. Eh, hasta hay clubes de fútbol, lamentablemente, que tienen el nombre de Urquiza, eh, y lamentablemente en Entre Ríos se lo sigue considerando algunos, no todos algunos como, como un héroe turquisa. Eh, de Urquiza. Eh, pensar que este Chilabert dejó todo, no solamente su vida, sus bienes, todo, para defender el, eh, su suelo natal. Eh, y no tiene una, ni siquiera una tumba propia. Primero tendría que tener una tumba propia, después un reconocimiento del Estado argentino, con actos, con homenajes, en los colegios enseñarse quién fue Chilabert más allá de una calle que, haya, que hay en Buenos Aires, este, por suerte, eh, eh, y tal vez este, homenajearlo con, con calles, plazas, eh, monumentos y hasta, diría, hasta, hasta partidos de, la, de, de Buenos Aires deberían llevar su nombre y no nombres como algunos este, miserables, mediocres encima. Como José Mármol, por ejemplo, que ya hemos escrito allí en el, en el blog, van a encontrar cosas sobre José Mármol. Eh, debiéramos todos imitar el arquetipo del patriota Chilabert. Eh, y no tiene, como dijimos, una, una bóveda propia. Está tirado ahí, arrumbado a los retos que nadie sabe, ahí en un subsuelo oscuro que no se ve nada, eh, si Dios existe y que creemos que sí, eh, hará justicia por verte en el cielo, como no se lo ha hecho acá en la tierra. Cuando algún día las estatuas de todos estos traidores a la patria sean demolidas y sus nombres no cubran este, nunca más eh, oprobiosamente las calles y escuelas este, y parques de nuestro país, sus restos, hoy olvidados por los gobiernos fantoches, liberales, marxistas, comunistas, llamados progresistas, democráticos, serán honrados los restos de, de, de chilaver como corresponde a quien dio su sangre en cumplimiento de su divisa sagrada no del federalismo ni de rosas sino de la divisa sagrada soberanía o muerte gracias chilaver desde acá te recordamos porque mientras exista quien recuerde a nuestros héroes esos héroes no morirán el día que nadie los recuerde allí habrán desaparecido por lo menos este, en la tierra no en el cielo Ahora, bueno, vamos a seguir con otro que, eh, unitario que hizo exactamente lo mismo que, que Chilaber, que peleó juntamente al lado de Chilaber y al lado de Rosas, fíjense los dos principales, este, está bien, estaba Hilario Lago, por supuesto, gran federal, que peleó al lado de Rosas, pero las dos espadas principales, porque Mancilla no, no pudo, eh, Pacheco huyó, lamentablemente, hay decir las cosas, lo que tuvo de héroe Pacheco... Este, finalmente declinó con su responsabilidad unos días antes, en bastantes temas controvertidos, antes de, de, de caseros, fue el coronel Pedro Díaz. Eh, él, eh, hay otro héroe olvidado, aparte de Chilaver, más olvidado todavía que Chilaver, que es el coronel Pedro José Díaz. Eh, muchas veces se dijo. Que Rosas perseguía a los unitarios. Y no era así. No los perseguía. Lo que se iban, se iban con el pasaporte en la mano. Eh, solo perseguía y encarcelaba, Rosas, es cierto, a aquellos que se levantaban contra un orden legal, contra un orden constituido. Justamente, aquellos que decían que querían constituir la nación eran los que peleaban y, y trataban de derrocar a un gobierno constituido. Rosas solamente. Eh, se defendía de quienes atacaban el orden legal, los encarcelaba a estos, pero no por ser unitario federal, sino por este, intentar derribar a un orden legal, eh, eh, institucional. Y se levantaban esta gente cometiendo asesinatos eh, y se unían a los extranjeros para combatirnos, para combatirnos eh, a nuestra patria. Eh, y podían ser unitarios o federales, como puede ser en su momento Massa o los Massa que se unieron al extranjero y eran federales. Eh, y Rosas y Rosa los, eh, los, los combatía. Eh, hay muchos ejemplos que demuestran que los que eran unitarios pero que, y seguían pensando como unitarios, pero que no, este, no intentaban alterar el, el orden legal, vivían tranquilamente comerciando y trabajando en Buenos Aires. Eso no lo enseñan en en los colegios y en las escuelas eh, por ahí por ahí tal vez no trabajaban estos unitarios en organismos públicos que era una cuestión muy sensible pero sí en la actividad privada no tenían inconveniente Rosa siempre acogió eh, en su seno a todo aquel patriota que quisiera defender a su patria sin preguntarle si era federal o unitario para él bastaba que alguien quisiera defender la soberanía del país, como Díaz y Chilabar, y para que estuvieran a su lado. Eh, y los traidores, eh, lo que sí no perdonaba a Rosas, eso sí que no perdonaba a Rosas, a los traidores dentro de su propio seno, dentro del federalismo, como Urquiza, Garzón, este, pensar que los dos principales espadas de Rosas en casa eran unitarios, y, y eran unitarios y que no este, declinaban ni resignaban sus ideas políticas, lo cual no, no significaba que este, pelearan en contra de la soberanía del país, no, no, peleaban a favor de la soberanía del país, este, porque para ellos, tanto como para Rosas, lo importante era la independencia política y social y económica del país, no importa el color de la camiseta que tuvieran. Eh, vamos a hablar ahora, ya hablamos de Chile, a ver del de coronel Pedro eh, José Díaz. Bueno, nació en Mendoza, era mendocino, peleó con San Martín, todos estos héroes federales pelearon de algún modo con San Martín. A los 16 años ya este, no eran los chicos de la guerra, ya eran soldados, como chicos de la guerra es un eufemismo, ¿no? como se dice ahora. Lucharon en Chacabuco, lucharon en Cancha Rayada de Maipú. A los 20 años Díaz ya era, ya era capitán. A los 20 años era capitán del ejército. Eh, llega hasta Perú luchando, con, a mano a mano, este, codo a codo con, con San Martín. Entró, eh, fue el primero en entrar con su batallón a Lima. ¿Alguien lo recuerda, Pedro Díaz? Bueno, tenemos la avenida con el Díaz, que entendemos que eh, se, este, se, se manifiesta, o se dirige a este Pedro Díaz, este, hay dudas, pero entendemos que sí. Eh, es, entra él primero, espada en mano, en, en Lima, eh, y una vez estando él en Lima, es el que custodia la entrada a Lima para que después llegue San Martín. Hizo eh, eh, las batallas contra los brasileños en 1826, 25, 26, contra el Imperio brasileño. Estuvo en Ituzaingó. Eh, allí ascendió a teniente coronel. Eh, miren qué soldados teníamos. Eh. Eh, termina, termina la guerra contra el Brasil y Díaz, Don Díaz, se queda con los soldados de la valle que vuelven del país este, y participa del levantamiento al lado de la valle contra Dorrego. Fue uno de los hombres oficiales que peleó, lamentablemente, este, como muchos de ellos que vuelven de Brasil, eh, que se sintieron traicionados este, por nuestro país. Eh, Dorrego poco pudo hacer porque realmente no, no quería que lo traicionaran, pero bueno, eh, eh, Dorrego no quería traicionar, ni, ni es más, él quería, Dorrego, seguir peleando contra los brasileños este, después de Ituzaingó, pero la banca inglesa que estaba acá le cortó, le cerró la canilla de los créditos para que no pudiera Dorrego eh, seguir su lucha contra el imperio brasileño. Eh, la causa por la cual después de Ituzaingó los argentinos no siguieron peleando contra el imperio, lo tenemos que encontrar en las bancas como Bush y otras más, que le cortaron el crédito para armamento, para comida, para todo a los soldados argentinos. Eh, mucho que, eh, los ingleses tuvieron mucho que ver con el derrocamiento y posterior fusilamiento de Dorrego. Eso tienen que leerlo. Eh, eh, cuando cae prisionero en 1840, Díaz, de Hilario Lagos, ese gran este, federal argentino, eh, eran muy amigos, y, pero bueno, eran amigos, se abrazaron e eh, intercedió Lagos contra Oribe, que era su jefe superior, para que no lo fusilara Díaz. Es decir, cuando es en 1840, estando en las filas unitarias, Díaz es tomado prisionero, fíjese, ¿no? por Hilario Lagos, federal, y a las órdenes de Rosas, eh, se confunden en un gran abrazo, porque realmente se estimaba mucho, eran amigos, eh, y pide Hilario Lagos por la vida, de, diciendo que más allá que fuera unitario, etcétera, es un gran patriota, y, y, y intercede ante Oribe, su jefe, para que no lo mande a fusilar, que no lo ejecute. Eh, Oribe respetó eso y cuando Urquiza, eh, se bueno, él queda prisionero, por supuesto, Díaz, y pero, en Buenos Aires, pero cuando se subleva Urquiza contra Rosas eh, en Caseros, un, unos años antes, un par de años antes, eh, con el pronunciamiento, eh, Díaz se pone, igual que Chilaber, eh, pero un poco ya más cerca de Caseros, se pone a las órdenes de. De, de, de Rosas. Este, y ofreció su espada Díaz a Rosas para combatir el 3 de febrero este, en la batalla de Caseros, eh, comba, este, comandando la infantería rosista. Eh, hasta aquí por ahora, vamos a hacer una breve pausa y prontamente continuamos con, con nuestra charla. Ya saben, el señor director va a poner allí el blog. Eh, nuestro, el mensajero de la Confederación Argentina, donde ustedes me han escrito, han escrito también a TLB1, eh, haciendo preguntas, dando sus opiniones este, y viendo y opinando no solamente sobre estas charlas sobre los federales, sino sobre todos los temas que tratamos allí en el blog. Ya volvemos y muchas gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. decir siempre la verdad primero tiene un precio dependemos de tu ayuda TV1 toda la verdad primero bueno hemos vuelto luego de esta breve pausa eh, comercial eh, seguimos con este, nuestros patriotas eh, nuestros patriotas caudillos Aquellos que defendieron la soberanía nacional, eh, a Trochimoche, eh, no importa si federales ya, la mayoría obviamente este, del Partido Federal, pero hubo algunos unitarios, como estuvimos charlando, eh, Chilabart y, y ahora con Pedro José Díaz, más desconocido, este, este, este gran soldado que peleó con San Martín, que peleó en Utuzaingó. A veces yo siempre digo, ¿no? Lo que. Eh, generalmente se nos dice tendría que haber más escuelas, escuelas abiertas. Mire, la escuela, la escuela en sí es un cascarón, es un contenedor. Lo que hay que ver qué se enseña dentro de las escuelas, porque si se sigue enseñando lo que se, la, la historia nuestra falsificada, esta historia novelada, eh, liberal, progresista, unitaria, eh, de nada sirve. Eh, la escuela es una caja en la cual se vuelcan personas, alumnos, a lo, cual es, lo que importa es la sustancia que se enseña dentro. ¿De qué vale tener todas escuelas abiertas y tener todos el guardapolvo planchado y almidonado si lo que se enseña es eh, una falsedad total, absoluta sobre nuestra historia y se, eh, se, se ponen los altares a, a grandes traidores a la patria? Eh, sigamos hablando entonces de, este, de Díaz, que combatió en, bueno, en Caseros, al lado de Rosas y al lado de Chilaver. Eh, y Díaz le comenta a Antonino Reyes que siempre que toda vez que la patria fuese amenazada por fuerzas extranjeras, y muy particularmente contra, eh, por el Brasil, Estaría su defensa, aunque fuese uniéndome si era necesario a los salvajes de la Pampa. Yo le recordaba a su pasado y la alianza francesa, pero a esta, a esto este, solamente eh, me contestaba, eh, digamos, dice Antonino Reyes: no hablemos más de eso, hoy han cambiado las circunstancias, dice Díaz, y me hallo libre de ciertos compromisos que me tenían atado entonces. ¿No? Porque Reyes dice, pero usted es unitario y peleaba a los unitarios. Y antes de la batalla de caseros, Reyes le pregunta a Díaz, ¿y usted, coronel, qué papel desempeñará en esta emergencia? Son los suyos los que vienen a atacarnos y atacar a Rosa y al gobierno legítimo de la Confederación. No, dice Díaz, no. Es Urquiza, es el Brasil y yo como soldado estaré en mi puesto. Al lado del gobierno de mi patria, sea Rosas o el diablo. Al día siguiente, en Casero, bueno, los coroneles Díaz y Chilaver fueron los héroes de la, de la batalla, combatieron con bravura. Díaz y Chilaver fueron los últimos en, en permanecer en el campo de batalla y fueron ambos tomados prisioneros. Díaz logró salvar su vida, Chilaver, ya sabemos lo que sucedió, cómo fue fusilado y torturado y masacrado por Benjamín Virasoro por orden de, de, de Urquiza. Todos ex compañeros de Rosas, porque Urquiza, Virasoro, Garzón, este, se dieron vuelta como un panqueque. Evidentemente los panqueques en nuestra patria este, son muy habituales porque se dan vuelta muy fácilmente. Eh, meses después, en el 1852, en septiembre, Díaz eh, fue respetado por Urquiza, que decir la verdad, como son las cosas. Este, una de Cali de Arena, y fue nombrado capitán del puerto de Buenos Aires durante el gobierno del general este, Manuel Guillermo Pinto, ministro de Guerra. Algunos se preguntan, ¿por qué Díaz fue, digamos, de algún modo perdonado, ascendido, nombrado capitán del puerto de Buenos Aires por Urquiza y Chilavert no? Yo, tiene que ver seguramente con la charla que deben haber tenido Chilabert y Urquiza, que se desconoce. Pero evidentemente Urquiza, este, Chilaber no era muy diplomático y no se cayó la boca. Le dijo: "Vos, Urquiza, sos un traidor. Acá el único traidor sos vos que te aliaste con los brasileños. Todos sabemos que fue así. Tal vez si Chilaver se hubiera callado la boca, este, hubiera estado preso un par de años o un año. O, pero no, no. Realmente este, Chilaver no lo soportó. Díaz sí, evidentemente." Este, luchó hasta donde pudo a la zona de los Rosas, fue uno de los últimos que peleó que, y fue respetado por, por Urquiza. Eh, finalmente con el Díaz, este, luego de la, de la, de la recerta que hubo entre el Estado de Buenos Aires, eh, finalmente y la Confederación Argentina, se retiró de la vida privada, puso un establecimiento agrícola en Morón. Eh, y curiosamente, pese a estar, eh, digamos, ser presidente de todos los problemas políticos y asuntos políticos y militares que hubo en todo ese periodo turbulento este, de nuestra patria, eh, se lo imputó cómplice eh, en el movimiento subversivo que debió estallar en Buenos Aires en junio de 1855, fue arrestado en Morón en su, en su, en su casa. Eh, y estuvo tres meses este, en una cárcel, en, en una incómoda cárcel en Buenos Aires. Pero bueno, salió de allí, en, diez años después, en 1866, fue nombrado jefe de Estado Mayor del Ejército de la Frontera Sur, en reemplazo de Emilio Mitre, eh, y morirá enfermo, ya grande, mayor, el 11 de diciembre de 1866. De 1857, perdón, el 1 de julio del, del, del 56 fue nombrado, jefe, no del 1866, de 1856 fue nombrado jefe del Estado Mayor, como dije yo, en reemplazo de, del coronel Emilio Mitre, en, en la frontera, y muere enfermo este, el 11 de diciembre de 1857, poco después, eh, ya mayor, obviamente. Eh, y eh, este valeroso coronel, eh, Pedro José Díaz, eh, sí se encuentra en, en, en la Recoleta, también enterrado, en una sepultura, eh, en una bóveda muy, también en muy mal estado de conservación. Eh, alguien debía restaurarla. Primero, este, por lo menos tiene una, una tumba, un, un, un lugar, digamos, que se construyó, eh, pero en total estado de... De deterioro, el Estado argentino debiera eh, restaurarla. Evidentemente, aparentemente no, no hay descendientes. Eh, se lo merece todo esto, digamos, este, la restauración de su bóveda a este gran héroe de, de Chacabuco, de Maipú, este, de, de Callao en Perú, de, de Tusangó y de defensor de la soberanía en Caseros. Este, llevó una vida, evidentemente, este, el destino le hizo perder la batalla de, 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 en Caseros, junto a Chilabar, el destino fue más trágico de Chilabar, eh, Díaz pudo, pudo este, salvar su vida, eh, en algún momento fue, como dije yo, tres meses este, prisionero en una celda incómoda en Buenos Aires, después salió, se le devolvió el, el cargo... Y finalmente, bueno, muere este, enfermo el 11 de diciembre de 1857. Bueno, hasta acá hemos llegado. Espero que les haya gustado estas charlas que estamos teniendo sobre Chilaber y Díaz, eh, sobre estos ambos patriotas unitarios respetados por Juan Manuel de Rosas, lo cual demuestra que Rosas, y vuelvo a insistir, no, no perseguía a los unitarios por ser unitarios perseguía a ciertas personas, en su mayoría unitarias, por intentar voltear el régimen legal y unirse a los extranjeros, así también como Massa, que era federal, no hacía distingos en ese sentido Juan Manuel, que su concepción política estaba muy por encima de cualquiera de sus contemporáneos. Bueno, hasta acá hemos llegado hoy. Eh, les comento que en las próximas charlas que vayamos a tener... Hasta aquí llegamos con los militares, digamos, en ejercicio de su profesión, de militar. En las próximas entregas, en las próximas charlas que vayamos a tener, vamos a hablar sobre los funcionarios, eh, sobre diplomáticos de la Confederación Argentina a lo largo de todos estos años, sean o no militares, como por ejemplo, bueno, uno de ellos, Alvear. Eh, ¿Quién fue Alvear? Eh, ¿Por qué estuvo a las órdenes de...? De, de, de Rosas, cómo terminó eh, su, su, sus cargos diplomáticos. Son seis o siete personajes este, que conformaron el cuerpo diplomático y político eh, de, de, de Rosas. Algunos, fueron muchos más, por supuesto. Eh, hubo muchos que, bueno, después se dieron vuelta eh, como Lorenzo Torres, eh, obligado hasta el mismo Vicente López y Planes, por presión de su hijo Vicente Fidel López. Este, ya veremos cómo, cómo se cocinan todos estos, estos este, funcionarios políticos que algunos conservaron su fidelidad a Rosas cuando este cae, pero otros este, eh, apenas Rosas cayó eh, no solamente renegaron de su federalismo y de la soberanía que defendía Rosas, sino que algunos de ellos. Algunos de ellos fueron los principales fiscales contra Rosa que pidieron su muerte y la confiscación de sus bienes, como Vicente López y Planes, cosa que no te enseñan en el colegio. Te enseñan que fue el creador del himno y, y nada más. Eso es lo que se llama una cultura enciclopedista, que tantos fastidios y desórdenes en nuestra patria, este, con sus mentiras históricas, nos están llevando, obviamente, a un pozo cada vez mayor. Eh, muchas gracias y estamos prontamente de nuevo con ustedes.